todos, chicos y chicas. Bienvenidos al canal de las motos. Yo soy Jorge Pirte, que estáis vosotros, pero muy bien, gente. Hoy toca preparar la Super Leguera V4, una moto que está chetadísima. Le podemos cambiar el nombre. Aquí la vamos a bautizar como la Super Chetera, porque corre como un diablo. Sin más dilación, like, gas a fondo, ponedme en los comentarios próxima moto para tunear al máximo. Y ya sabéis, como siempre, activa la campanita como dice el bueno de Rossi, que empezamos preparando esta moto al máximo. ¡A gas! Bueno, señoras y señores, pues aquí la tenéis, la Super Leguera V4 o la Super Chetera, porque está cheta como ella sola. Vamos al lío. Le vamos a poner lo que viene siendo la fase de motor, kit 1, kit 2. Pasamos de 866 a 874 de rendimiento. Frenos, kit 1, kit 2. Le ponemos kit 2 de freno. La cadena, evidentemente hay que poner una cadena a juego con la moto. Ahí está, nuestra cadenita roja. Y las llantas, que le podemos poner precisamente estas de aquí, que quedan brutalísimas. 876 puntos de rendimiento. Pero es que ahora vienen los neumáticos. ¿Cómo no? Le vamos a poner el Diablo Superbike. Ahí está. Y va a quedar como un auténtico diablo esta moto, con 963 puntos de rendimiento, 8,29 en aceleración, 8,65 en velocidad máxima, 8,75 de manejo y 8,46 de frenado. Si es que esta aerodinámica no es ni media normal, lo que hace que la moto frene y entre en curva después de alcanzar los 300 y pico kilómetros por hora en recta. Vale, gente, y para terminar vamos a poner un vinilo. Ahí lo tenemos, vinilo by Matías Pasini también. Aquí está un vinilo que nos recuerda a la Panigale que usa Pecco Bagnaia para sus entrenamientos, ¿no? Pues vestida del Ducati Lenovo, la vamos a ver en pista. Y bueno, gente, vamos a ir un poquito a juego con la moto, ¿no? Vamos a vestirlo de rojo, ahí está. Bueno, chavales, ya que no se puede preparar mucho la moto porque ya viene preparadísima de casa, pues vamos a ver qué tal la moto con diferentes tonos de color en las llantas. Si la ponemos rojas, roja metal satinado, pues quedaría algo tal que así. Bastante guapo, la verdad. Metal laqueado, así. El metal laqueado le da un tono brutalísimo. El plástico laqueado, el plástico opaco, el plástico brillante, también está bastante guay. La de colores de serie, en blancas, sí quedaría de blanca, plástico brillante blanco. En blanca no está nada mal, tampoco, también está guapa. A mí las llantas blancas, por norma general, me suele gustar en casi todas las motos, ya que les da como más elegancia, ¿no? O en negra. Pero bueno, así quedarían en rojas, naranjas, amarillas, verdes, azules, dorado, rosa. Bueno, ponedme en los comentarios, gente, ¿qué color os gustaría que pusieran las llantas? Se va a quedar el negro, la verdad. Está bastante guapa. El negro queda bastante bien, el metal laqueado y el satinado están ambos quedan brutales en la llanta. Pero bueno, en fin, con gustos colores. ¿Cuál es vuestro gusto? Ponedme en los comentarios. Y bueno, chavales, vámonos con el setting para carrera. Y a veces en contrarreloj, blando delantero, medio trasero, o blando delante, H detrás. Depende del desgaste, del consumo y de las vueltas que demos. O blando, hablando, la verdad, no hay mucha diferencia en contrarreloj. Configuración de la moto, ya la estáis viendo en pantalla, la clásica. Esto va a las mil maravillas. Con cualquier tipo de moto grande es un setup que funciona increíble. Precarga 8, aceite 8, precarga 3 atrás, transmisión. Importante la transmisión. Esta es la transmisión que yo uso para Mugello. Es la que ostenta ahora mismo el récord del mundo en esta categoría. Y como estáis viendo en pantalla, pues es una transmisión que va de aceleración a velocidad máxima, incluso con la transmisión final al máximo también. Y aún así a veces rasca bastante el corte al final de recta. El embrague de deslizante al 7, la geometría, o sea, aquí la estáis viendo, 3, 5. Componentes electrónicos, el TCS, dependiendo de la curva, a veces merece la pena tenerla al 1, pero la mayoría de veces al 0, la verdad. Y todo lo demás, anti-wheelie 1, freno motor 4, potencial 2, ABS 0 o 1. Y sin más dilación, a rodar y a dar vueltas y a batir récords. Y yo me voy a callar porque quiero que escuchéis el sonido de esta moto, que es atronador. We'll be right back.
locos como suena, ¿eh? Mirad la cámara onboard, lo bonita que es. Tiene un onboard muy potente. Y así suena el corte. De locos como suena esta moto, gente. Y cómo se maneja, ¿eh? Puedes hacer con ella lo que quieras. La carga aerodinámica que tiene delante nos da un aplomo en la moto que, aunque te lleves un susto, la puedes corregir fácilmente, tanto delante como atrás. Entra muy bien en curva, tiene muy, muy buen paso. La dejas correr y la moto como que corre hasta más. Cuando dejas la moto correr en tercera, sin tocar el freno ni nada, tiene un paso por curva abrumador. Tiene una carga aerodinámica brutal. Y es que se nota en el manejo de estas motos, tanto en esta como en la Panigale V4 de competición. Son motos que se parecen bastante en ese aspecto, ¿no? Que la carga aerodinámica te ayuda un poco a mantener la línea y a ir hacia adentro en la curva. Es una moto espectacular. Te diría que es la que más aceleración y velocidad punta coge, evidentemente. Pero he estado luchando contra Yamahas, he estado luchando contra Hondas. Y he de decir que esta es un poquito más nerviosa, evidentemente corre más, acelera más y todo más. Y se maneja, tiene un manejo un poco nervioso, un poco torpón en los cambios de dirección a veces. Pero si eres paciente y sabes esperar tu momento, la tracción, la aceleración y la recta, ahí no hay quien te gane. A la superchetera no hay quien le gane en ese aspecto. Si vas tranquilo, enlazando curvas, esperando tu momento a que llegue la recta y la aceleración, por muy poca recta o por muy poca aceleración que haya, te digo yo que al final les acabas sacando partido, incluso ganando más tiempo de lo que pierdes en curva. Es algo, como bien he dicho, sentadísimo, la superchetera, ¿no? Que aunque pierdas mucho en la zona de curvas, por muy poca recta que sea, después lo recuperas. Incluso lo acabas ganando, incluso más. Es algo de locos. No podéis hacer ni una idea de lo que anda esta moto. Es una auténtica locura, gente. De hecho, para que os hagáis una idea de lo que corre, vamos a hacer la recta de Mugello entera sin frenar, para que veáis lo que corre sin rebufo, ¿eh? Fijaros. Sin rebufo, ¿eh? Ya, el paso por meta lo hace a 300. 306 al pasar por meta. Sin rebufo de nadie. 330, como una MotoGP prácticamente. Es una auténtica locura. Pues he corrido con esta moto en el online y ¿qué quieres que os diga? He arrasado. He arrasado. Ni Yamaha, ni Honda, ni nada, nada, nada. En la zona de curva sí que es verdad que te tienes que poner a trazar y a hilar muy bien y hacer muy y ser muy paciente, tranquilo, sin cometer errores en la zona de curva. Pero cuando llega la recta, amigos, es que te tienes que quitar del rebufo porque te los comes. ¡Te los comes! Te tienes que quitar del rebufo y pasarlos sin más porque te los comes. Le metes medio segundo o un segundo en recta a la People. Es algo exageradísimo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios siguiente moto para preparar y tunear. Y ya sabéis, antes de iros, revienta el botón de like, gas a fondo, activa la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, para no perderte absolutamente ningún vídeo de Rai 5 ni tampoco de MotoGP este fin de semana, Gran Premio de Montmeló. Ahí vamos a estar contándolo todo. Lo dicho, hablamos en los comentarios. Si no nos vemos, nos imaginamos a gas y a superchetera.